Acá, se ven chocuatos acá en un gran video, gran capítulo al canal de esta gran serie, El Filo de mi Daga. Tortuguitas, tortugones, estamos acá, qué grande. Gracias por eso, me gusta por esos comentarios, la verdad, muchísimas gracias. En el capítulo anterior lo que hicimos fue lo siguiente: hacer la misión del cinto del caos más cero, que bueno, lo podemos poner a más 9 si creamos personajes, etcétera, todo esto que lo otro, y volvemos a hacer las misiones de los 5 bandidos, etcétera, bla, 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 bla. Perfecto, muy bien. Muy, pero muy bien, mi gente tortuquita, mi tortucones. Y acá estábamos esperando lo que iba a hacer el jefe orco. Como el capítulo anterior no lo podíamos encontrar porque no, se ve que lo mataron. Y no sé si, tenemos que esperar un poquito más, capaz, pero bueno, no sé. El capítulo anterior también lo que hicimos fue subir las habilidades un poquitito. Lo que voy a hacer acá, a danza de qué, danza la daga. Se llama, y este kinetica Arlot, que era Arlot. Recién vino a Guavina Arlot. Qué grande Arlot. Tremendo. A ver, hola, qué XD. Qué pacho, como que XD. Perfecto. Lo que subimos lo que van a hacer Daga Rodante y lo que van a hacer. ¿Cómo se llamaba? Emboscada. Perfecto. Emboscada. Emboscada G9 y Daga Rodante a G1. Falta todavía para. Ir a torre, me gustaría ir a torre sinceramente, parece bastante bueno, sí, olvídate, pero por el momento, bueno, a través de cámara hicimos bastante bueno en el capítulo anterior, lo comenté, etcétera, etcétera. Mira, saludos muy grandes para todos. Así que nada, lo que vamos a hacer ahora es ir a zona neutral, tac, y nos vamos para el capítulo anterior, gente. También lo que hicimos fue dopar el set, todo más que nada, a lo que viene a hacer a todo a fuerza contra animales para ir a arañas 2. Vamos a ver qué pasa. No prometo nada, que vamos a levelear tranquilamente, etcétera. No voy a prometer nada, solamente les digo que a ver, uy, lo vamos a pegarle a este con el combo. Bueno, podemos. Etcétera. Bueno, vamos a dejar así que lo vamos a matar todo. No sé si puedo o no dejar. Vamos a ver. Vamos a ver, aguanta o no. Uy. O sea, primero, principal, aguanta bastante. Pero lo que a mí me da, vamos a bajar el volumen del sonido, que está bastante. O sea, de aguantar, aguanta más que antes. Sinceramente. Aguanta más que antes. ¿No? Está perfecto, de 10. Lo que nos tenemos que poner es mascota, lo ponemos acá y vamos a ponernos esto acá y vamos a potear. Vamos a ver si aguanta o no aguanta ahí. Por el simple hecho, igual necesitamos urgente una espada. Y a nivel 75 nos podemos poner la espada maldita. Así que vamos a levelear. Hoy llegaremos al nivel 75, la verdad. Yo sinceramente no sé, me parece que sí, gente. Vamos a ver, ponemos esto acá. Creo que ponemos. Bueno, es como que. Vamos. Ahí estamos. Me olvidé de ponerme. Vamos. Bueno, ya está. Vamos a ponernos este y este, dos anillitos. Bastante, nivel 62. Así que nada, tortuguitas, tortugones, yo la verdad voy a hacer un cortecito y al nivel 75 volvemos, mis. Bueno, tortuguitas, tortugones, ya somos nivel 75, sinceramente. Vamos a probar lo que viene a ser la espada maldita. Sinceramente,
con lo que viene a ser la montura. Miren lo que viene a ser la diferencia. Va a ser bastante la diferencia. Como verán, tortuguitas, tortugones al matar rápido. Como verán, aguanta un poco más. O sea, nos sacan bastante por el simple hecho que tenemos todo. Todo, como todo nivel bajo, ¿no? Tenemos el casco, los zapatos, etcétera. Aparte, todo no está bien dopado, sinceramente, para mi opinión. Porque tiene que ser. El tema contra animales es en arañas. En arañas 3 contra animales. Y yo traje contra animales y nada que ver. Traje tortuguitas, tortuganes en arañas 2. Traje contra animales y nada que ver. Contra animales, fuerza contra animales, viene a ser en arañas 3 y no en arañas 2. Y yo traje todo mal dopado. Pero bueno, aguantamos bastante, etc. Lo pudimos poner la maldita, la espada maldita. Bastante bien, sí, bastante bien. Y tenemos 14 rosas como para abrir. Así que vamos a abrirlos todos. Vamos a ver qué nos tocó. Pendientes de la armonía. Incrementa hasta uno como máximo la habilidad de dar un golpe. Perfecto. Y acá tenemos bastante. 8 won. 12 won. Acá, perfecto. Y esto viene a ser fragmento de oscuridad. Fragmento de oscuridad, así que tortuguitas, tortugones, ya somos nivel 75. Vamos a aumentar esto más. Aumentamos esto y aumentamos esto, perfecto. Vamos a aumentar lo que van a hacer ataque rápido a M1. Vamos a la nube tóxica, vamos a ponerlo a M1 también, perfecto. Y para el próximo capítulo, lo que vamos a hacer es subir en. A perfect lo que van a hacer moscada y daga rodante, más que nada. Así que nada, tortuguitas, tortugones. Seguimos al nivel 75 y vamos a bloquear lo que van a hacer la experiencia. Para los próximos capítulos voy a hacer subida a torre con el ninja. Sí, sí, señoras y señores, con el ninja. Así que ustedes son las tortuguitas, los tortugones, yo soy el tortugo y nos vemos para el próximo capítulo. De esta gran serie de Guabina 2. Chao.